trobem ja a la sala de premsa de la Unió Esportiva d'Alzira. Ja tenim així el míster del conjunt visitant, el senyor Ramon Mollà. Ramon, bones tardes. Bones tardes. Quin partit més raro, no? O sigui, es començar molt bé del Castelló per acabar loco, en contra. No, loco no. Ha sigut la primera part, ha estat ben treballada. Ha sigut dels partits que tàcticament han fet el que havíem dit al vestuari. I està claríssim que l'àrbit amb una jugada que és falta del delanter de l'Alzira se'n va al traste tot, no? És falta en contra de l'Alzira, pite falta a favor de l'Alzira, targeta doble al jugador i la falta que no és i marquen el primer gol. És a dir, 1-1, a partir d'aquí s'acaba el partit, no? Això ens ha fet molt mal i la segona part no ens hem enxufat el partit. Hem hagut de canviar una mica la situació. L'Alzira li ha donat uns ànims que realment, si haguéssim anat al vestuari amb el 0-1, hauria sigut diferent i aquí es mata el partit. De totes les maneres, també el primer gol... Jo crec que ho ha vist tothom, que de dalt, que l'àrbit realment amb aquesta jugada ha perjudicat totalment el Castelló i ha beneficiat totalment l'Alzira. Vull dir que són moments difícils. Després, la segona part, jo penso que ens ha faltat aquella capacitat, sobretot, de saber jugar amb 10, de treballar com havíem treballat la primera part, i a partir d'aquí penso que ha sigut un partit que, per anar passant el temps, i realment un partit que ens ha escapat, primera perquè realment l'àrbit ens ha perjudicat notablement. En la jugada del primer gol del Castelló també tot el món ha reclamat que no hi havia penal. Penal claríssim. Penal claríssim. Hem vist les imatges nosaltres dalt. És penal claríssim. Arriba el primer el jugador del CEP. No, home, és penal claríssim. És que es veu d'aquí. El que digui que no és que és penal claríssim. Vostè veurà el futbol d'una manera i jo veu el futbol d'una altra manera. No, jo no el veig de ninguna manera. Cadascú veu. Jo dic el que penso. Particularment, jo crec que és penal. A partir d'aquí l'àrbit amb aquesta jugada ha canviat totalment la direcció del partit i després la segona part ha pitat faltes al mig del camp per ajudar-nos o perquè ja realment el partit està en tràmit d'acabar-se els 90 minuts. Aquesta és l'explicació que dono jo, res més. No és que el Castelló no estigui bé. No, el Castelló està en una situació diferent a l'Alzira. Jo no tinc que dir que l'Alzira tingui un bon equip, que està jugant, que segurament estarà jugant una promoció d'ascens i que penso que és un bon equip de la categoria, no estem parlant d'això. I el Castelló està jugant amb una promoció de descens i llavors tenim diferents situacions amb un campionat, no? Vull dir, no és el mateix estar un equip a dalt amb la moral que li dona l'empat que realment la situació de la jugada amb targeta i jugar amb 10, el Castelló en aquests moments li ha perjudicat moltíssim. Un partit que realment, 11 i 11, complicat i difícil. Ramon, el gol del Alzira, la falta viene de otra contra muy mal defendida por el Castellón, que se inicia en el área contraria y no es capaz de frenar a ningún jugador. El Castellón defensivamente vuelve a ocurrir los mismos errores y no muestra síntomas de mejoría. Ha sido una jugada en el minuto 90 que muchas veces hemos dicho, que muchas veces hemos repetido y hemos trabajado, pero estamos hablando de una jugada en la cual ha sido falta. Entonces el jugador mío no puede tener la culpa, es una jugada muy clara del central, en la cual llega bien el central y le hace el jugador de la Alzira falta. A partir de aquí no existe una contra, ni la falta, ni la tarjeta. Estamos hablando de una jugada en la cual no ha habido una situación clara para que hubiera un gol. ¿Cómo valora la segunda parte donde el Castellón defensivamente se ha mostrado débil ante una Alzira que bajo mi punto de vista no ha querido hacer más daño, porque lo podría haber hecho? Y ofensivamente ha estado nulo, creo que no ha pisado varias el Castellón. Bueno, la segunda parte yo pienso que nos ha hecho mucho daño el gol y hemos tenido una situación que muchas veces con un equipo de abajo le pasan estas cosas. No hemos sabido superar esa situación del empate y nos ha pesado mucho el gol. Yo pienso que los dos goles en dos minutos en un fallo de marcaje y luego una situación también que es un barullo que hay en el área, nos hemos ido abajo. Pienso que la segunda parte el equipo no ha jugado bien con los 10 jugadores de campo y nos hemos ido abajo y ha sido totalmente de la Alzira la segunda parte. ¿Es complicado en la situación en la que está el Castellón? No, estamos nosotros, el Alzira está en una liga de 5 o 6 equipos por arriba, con los equipos que van arriba, y nosotros estamos en una liga abajo, con los 5 o 6 equipos que estamos abajo. Pienso que en estos momentos somos 5 o 6 equipos los que podemos estar ahí y tendremos que trabajar hasta el final. Nos quedan 10 finales y tendremos que seguir trabajando para que no pase lo que hemos dicho, ¿no? Y que en una jugada, una contra, nos metan en una jugada que realmente nos pasó
el día que jugamos en casa con el Cullera, y hoy pues bueno, podría haber existido esa jugada si no hubiera habido falta, ¿no? En esa jugada podía haber una contra, pero bueno, yo creo que no ha sido una contra, yo creo que ha sido una falta y una tarjeta y una falta que no existía, y a partir de aquí pues nos hemos perjudicado nosotros mismos, porque la segunda parte pues bueno, el equipo se ha ido abajo, le ha pesado mucho el empate, sobre todo a un minuto a terminar la primera parte, le ha hecho mucho daño a mi equipo la jugada, ¿no? Y la expulsión.